pan. Ahora un aplauso a la Yaya Bella. Van a barbar. Doncs això, hem trucat per entrevistar el Zapatero, el presidente, molt saps? Bé, sí. La primera trucada la fem a la seu dels socialistes a Madrid, sí. Al carrer Ferrat. Bé. De Madrid. Allà és on es cou la cosa. On es cou la cosa. Sí, i tu has trucat allà. Clar, home, moment, per si era per allà. Tornes a ser el meu cap de relacions externes. Ah, i tant, fer pujar com l'escuma aquest programa. Atenció, escolteu. Som-hi. Avui ens podem fotre mal, eh? A Madrid, això, eh? Partido Socialista, buenas tardes. Hola, bona tarda, buenas tardes. Mira, yo llamo del programa de Llucia Ferrer, d'aquí de Catalunya Ràdio. Oh, sí. ¿Qué tal, quién eres tú? La centralita. Hola, ¿cómo te llamas? Lourdes. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por Madrid? Bien. Bien, ¿no? Sí. Oye, mira, hoy qué contenta, ¿no? Mucho. Oye, mira, es que querríamos entrevistar al señor Zapatero. Pues, te paso con prensa, un momento. No, ¿está por ahí? No, aquí no. ¿Tú lo conoces, Lourdes? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? ¿Cómo es así, en distancia corta? No te voy a contestar a eso. ¿Es top secret como es el presidente? Claro, claro, claro. Ah, pero os hacen firmar un papel de no decir nada. Evidentemente, a todos. Ya, no decir bueno, nada, firma no aquí. No sé, me puedes dar algún detalle. ¿Y qué colonia usa? Pues yo qué sé. ¿No se lo has preguntado nunca? Pues no, evidentemente no. Yo qué sé, que no haya pasado un día por tu lado y le hayas dicho, oh, presidente, qué bien huele usted hoy. Pues no. Oye, ¿tú tienes algún teléfono suyo? ¿De él? Sí. Pues no. Oye, ¿y tú no tienes, no sé, el mail del presidente o el messenger del presidente o algo? No. ¿Tú no lo tienes agregado a tu messenger, a pues Zapatero? No. Talante arroba. No. Bueno, ¿y cómo lo ves para que lo entrevistemos? ¿Es fácil de entrevistar o no? Te doy el teléfono de Moncloa y llamas allí. Vale. Venga, dime. 91. Sí, muy bien. Bueno, vale. Lourdes, tú le hablas bien de mí por eso, ¿no? Por supuesto. Hostia, ¿cómo es parte, no? Imagínate que te llama el presi y te dice, oye, estos chicos que han llamado del programa de Llucia Ferrer, ¿qué tal? ¿Qué le diría? Le voy a decir que majísimos, que son encantadores, muy preguntones, pero encantadores. Ya, te ha parecido así simpatiquillo, ¿no? Sí. Vaya, que si fuera a Madrid, una cenita nos la tomábamos. Pues sí, mira, no me importa. ¡Caramba! Uy, nada, me mandas un besito en catalán. No sé. Has de decir, un pató parlón vols anar parar. No, es muy difícil, tío. Yo hasta ahora ya no tengo yo mis sentidos para ello. Pero ¿cómo que es muy difícil? Mira. Que sí que es muy difícil. Un pató parlón vols anar parar. No. Lo siento, joder. Muchas gracias. Bueno, al pres irás. Venga, hasta luego. Al pres no, me ha dicho, no, es muy difícil, tío. Molt bé. No es parla així, eh? No, no es parla així, home, aquesta senyora... Molt bé, per tant, tens el telèfon? Sí, m'ha donat el telèfon de Moncloa, l'hem tallat per no donar-ho per antena, qui el vulgui, doncs, me'l demana, 10 eurillos. I hem trucat a Moncloa. I allà, home... Allà és on ens fem mal, Jordi, tu i jo. Jo crec que no passa res perquè ens passin un moment. Trucada a Moncloa. A veure... Sí, es Moncloa. Sí, sí. Mira, yo soy Jordi, te llamo del programa On vols anar a parar de Catalunya Ràdio. Mira, era para poder entrevistar al presidente. Yo le puedo pasar con prensa, a ver si le pueden... Ah, porque él está por ahí. No, yo le puedo pasar con prensa y ustedes ya ahí le van a informar. No, pero que si me pudiera usted pasar al presidente, le hacemos dos preguntas y ya está. No le puedo pasar... Ya, porque usted que no es de prensa. Es la central del complejo, entonces... ¿La central de toda Moncloa? Claro. Hola, pues debe llamar un montón de gente, ¿no? Yo le paso... ¿Cuántas llamadas atiende usted al día? O sea, ¿quiere que le pase con prensa o no? Si me lo pasara usted... Nada, es que le íbamos a molestar dos preguntas, ¿eh? Yo le hago un par de preguntas y ya está, ya lo acabamos. No hace falta ni molestar a prensa ni nada. Yo no le voy a contestar a más porque ese no es mi trabajo. ¿Quiere que le pase con prensa, sí o no? Bueno, venga, páseme. Sí. Hola, buenas tardes. Carmen de Mayrenal. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? No, ¿para qué era? No, es para entrevistar al señor Zapatero. El señor Zapatero no está ahora aquí. No está, ya. ¿Y por la noche? No. ¿Le llamamos un momento? No, eso solicitaron ustedes por el procedimiento habitual. Ya. ¿Tú lo conoces, al presidente? No puedo hacer más comentarios. ¿Eh? Vaya. ¿No tienes tú ningún email o algún móvil del presidente? No. ¿Nada? No. Bueno, lo tienes, pero no me lo quieres dar. No lo tengo. Claro. ¿No lo tienes? No. Mira, yo te digo, si cuando él llegue hoy... tú me pegas una llamadita, nosotros le grabamos dos preguntas y ya está. Bueno, ya digo que lo sigan por el procedimiento individual y ya se le responderá. ¿Te llama mucha gente a ti? Mucha gente suele llamar, sí, porque aquí llama todo el público en general. Oye, ¿Jiménez Los Santos también ha llamado alguna vez? No le puedo decir, no lo sé. ¿Y Ana Rosa Quintana? Que no le puedo decir, aquí atendemos sobre todo al público en general y a los medios de comunicación escritos. Ya. Bueno, entonces nada, ninguna posibilidad, ¿no? ¿Y el teléfono fijo de allí, de sus habitaciones?
no lo tengo. Bueno, ¿nos mandas un saludo para Catalunya Radio? Bueno, pues buenas tardes, ¿eh? Vaya saludo. Sí, buen saludo, buenas tardes. Bueno, ¿y algo en catalán sabes? Bona nit. Adiós. A cagar. Bueno, sí, bueno, Jordi. Molt simpàtic no és. No, perdó, però... jo he arribat a la conclusió sí. que aquest tio era un robot. Jo crec que sí. No lo tengo. Jo he arribat a la conclusió no lo tengo. Que quan t'han passat amb aquest senyor, el d'abans ja li ha dit... Sí. Ojo, pesadito. Ojo, que ve un pesadito. Pesadito por la uno. Què vol dir pesadito? No, pesadito no. Periodista incisiu. Sí, sí. No és el mateix Jordi, que pesadito. Jordi, t'ho agraeixo. Sí, sí. T'ho agraeixo. Pesadito. Ara me'n vaig malament a casa. Ara és quan et perds i et dic, fes-ho pel procés habitual. I tu faràs, El procés habitual. Benvingut. Gràcies. Va. Bueno, doncs va.